Nosotros somos un grupo de improvisación. Nos acabamos de conocer hace como 3 horas. Y tenemos entonces equipo, un lago, una pulquería, una tienda de perritos, una pet shop. Y tenemos también... Una nevería. Claro. Gracias a ustedes por todas sus recomendaciones. Vamos a comenzar con este show de improvisación que se llama La Banca. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Falta algo más? Gracias. Dice el pulque. Güey, es que... Si ya sabes que eres el rico de piñón, ¿para qué te lo tomas, güey? Güey, deja a Don Paco en la barra. Esta pulquería tiene que tener un nombre. Güey, se llama la pulquería, güey. No. Es conceptual, güey. No entiendo, güey, tú trabajas en publicidad, pero yo no trabajo en publicidad. Güey, tú no tienes trabajo, ya sé. Güey, ¿qué hora es? No mames. Las 6:47. Puta madre. Tenía que entregar algo a las 8. Güey, ya no entregaste nada, güey. Oye, ¿tú crees que si le digo a la Lupita... que si sale conmigo hoy en la noche, ¿qué va a jalar? Dude, ¿no viste que se fue con Santi? Güey, ni de pedo va a jalar contigo, güey. Güey, yo le voy a dar el gane. Mi papá es el organizador de la flor más bella del mundo. Güey, pero el Santi trae un Audi del año, güey. No hay forma. Pues me vale, venga, puto, ¿eh? Güey, ya mejor tú me vas a tu casa, güey. Ya estás bien necio. ¿A qué hora cerró la porquería? Güey, cerró hace una hora, cabrón. Vamos con una nieve. No, güey, estás cerrado. Ya te vi que te estás preparando para la reina más bella de las flores. Claro. Mis perritos no te están ladrando porque los eduqué súper bien, pero son perritos. Sí, sí. Están en uno enorme y otro chiquito. Sí, 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 sí les tengo miedo. Sobre todo al chihuahua. Y mi cámara de seguridad de la Pet Shop Perritos escuchó perfectamente cuando me llamaron gorda tú y tu amiga. Y no estoy gorda, estoy pasada de buena. Que es muy distinto. Lupita. Sí. Sí. Yo siempre he querido ser tu amiga, Lupita. Ay, sí, sí, sí. Sí, Lupita. De hecho, le dije a Mariana que dentro de la dieta tenía que comer tamales de ese de Zagahuil. Todos los días. Es que tú y yo sí podríamos ser amigas, pero... tu amiga no me vibra, ¿sabes? Es como de tema de horóscopo. Yo como... esotérica. O sea, yo soy acuario. Ay, Lupita, yo pensé que eras muy religiosa por tu nombre. Cállate los ojos que mi cara. Ayer todo el mundo me felicitó, qué oso. Sí. Bueno. Se llama Beethoven. Ay. Es San Bernardo, qué original, ¿no? Sí, tan creativa, tú y... Yo. Lupita. ¿Crees que me puedas enseñar a hacer cortes de pelo de perro? Así como de estética canina. Ah, por eso me estás hablando, chiquitita. Estás interesada. Sí, ya decía, se me hacía súper raro que tú me hablaras de buen pedo. Pues sí, la verdad sí, Lupita. Pero es que si me enseñas a hacer estética canina, puedo estar más tiempo contigo. Siempre estás bien solita, nada más estás acompañada de perros y del Beethoven. Bueno, y... más vale sola que mal acompañada, ¿eh? Pero está bien. Siempre y cuando no venga tu amiguita que me caga. Mariana, te prometo que no. ¿A qué hora nos vemos? Pues si quieres, al mediodía. Perfecto. Tengo que bañar unos perros y el Beethoven le toca vacunas. ¿Me ayudas agarrando?
Vamos, ya al rato, ahorita no. Ah, ¿por qué Güey, te cité tan temprano porque quisiera hablar contigo de... de las decisiones que estás empezando a tomar. ¿Qué tiene de malo mis decisiones o de bueno? ¿Qué? ¿Desde cuándo somos amigos? Desde... desde chamacos, güey. Desde tercero de preprimaria, güey. Sí. Y me preocupa que quieras salir con Martita. Siento que no es para ti. Siento que deberías buscar a alguien que siempre ha estado para ti. Desde el prepri. Ah, caray. Mira. ¿Quieres una nieve? Sí, no, pero... ¿Tú sabías que se llaman caro porque son carísimas, no? Me imaginé, chistón, cabrón. La verdad es que no lo valen. Pero yo estoy, o sea... ¡Uy! Mira, me caes muy bien, güey. Tú también a mí. Sí, no, sí, pero... Pero... No, siéntate. No, sí. No te vayas, por favor. No me voy a ir, nomás... No, piénsalo. Sí. Tiene sus hijos tamales oaxaqueños, un tamalito joven también buenos. Hay de cochinita, hay de verde, de dulce, de piña, de arroz, de melocotón, durazno, fresa, queso. ¡Lo llevé a ti! ¡Hola, lo llevé a ti! Oiga, ¿le encargo un tamalito, por favor, de frutos secos? Por la temporada. Oiga, nomás que tuve, no tengo ninguna ganancia. ¿Le puedo dar una nieve de pistache? Te lo anoto, mi amor. Ah, no te voy a poner como en la lista negra, doña Betty. No, pues es que ya está, cariño. Entonces va a querer su tamaño. ¿Tienes el gluten? No, estoy cuidando para alguien especial. Tu amiguito es especial, ¿verdad? Sí, oiga, es muy especial. Es. Creo que no van a querer. Con permiso, buenas las tengan. Quiere sus ricos tamales. ¿Desde cuándo? ¿Qué? ¿Desde cuándo qué, perdón? ¿Desde cuándo tú y yo y tú? ¡No! ¿De qué estás? ¿No? O sea, ¿no? Pues, a ver, todos lo hemos pensado. Nos pasamos todo el tiempo juntos. Y ahora con el tema del festival de la flor más bella del Ejido. Creo que todos podemos salir y competir, intentarlo, ¿sabes? Pelear por lo que soñamos. Sí, es muy bueno eso, pero... Para salir primero hay que entrar y... No, no estoy tan adentro que... O sea, yo ni siquiera he abierto la puerta, mi hermano. No sé si no, me explico. No, no podemos quedar aquí adentro. No, 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 o sea... Y más en estas fechas que hace tanto frío. Déjame pensarlo. ¿Pero a qué hora me resuelves? Es que tengo prisa, hoy sí tengo muchas cosas que hacer. No, sí, claro, pero no quiero acabar con tu tiempo. ¿Te parece si nos vemos aquí como a las 8? O sea, ¿como dentro de media hora? De la noche. Ah, güey. Sí preferiría antes, pero si no hay otra hora... Bueno, nos hablamos. Tienes, ¿no? Yo voy a estar aquí a las 8. Ok. Traeré un clavel rojo. ¡Ay! No me gusta arreglarme. Sí. Vale. Nos vemos a las 8. Entonces. Yo también voy para allá. Ah, yo voy para allá. Adiós. Es que fíjate, Lupe, o sea, primero, pues muchísimas gracias por apartar tu momento del brunch. No, por ti lo que sea, Santi.
Híjole, siéntate. Es que, ¿cómo se dice? Es que ves que va a ser el concurso. Pero yo te quería decir que... que no me importa quién gane porque tú eres la flor más bella para mí. Pero Santi, es que llevas como muchísimo tiempo ya sin decirme así como formalmente. La gente va a empezar a pensar cosas y a decir que yo soy así. Porque no somos formalmente algo. Y la gente cuando no somos formalmente algo piensa que ya soy tarpa. Pero cuando dices formal, ¿a qué te refieres específicamente? No sé, tú. No sé, tal vez. Lupita, qué bueno que te encuentro. Mira, es que lo estuve pensando. Checa. No fue nada, solamente nos dimos un beso. No, pero se vale porque somos primos, güey. Es tradición de pueblo. Recuerda que estamos en el Día de las Tradiciones. Es tradición de pueblo a la prima de la Era en la noche, allá en la iglesia. Por eso dicen que soy. Pero estaba pensando, ¿me permites? Estaba pensando, si le cambiamos el nombre al negocio, que no solo sea perritos, y vendes cosas como para gatos y cosas como para pájaros. Sí, siéntate, escucha el plan de marketing, lo hice ayer en la noche. Entonces, perritos. Y la verdad es que Pet Shop es muy difícil de pronunciar. Tienda de mascotas. Pero corrimos un zorro y la semana pasada. Perritos y algo más, estaba pensando. Perritos está bien porque casi lo único que tengo son perritos. Nadie tiene gatos aquí en la colonia. Me recuerda como cuando fui a Capital, la Condesa. Nadie tiene otro animal que no sea... Lo llevan en carriolas, déjame. Una exageración. Qué raro. Qué rara gente. Este, ¿verdad? Este... ¿Pero qué estaban haciendo, eh? Estábamos hablando... de cosas importantes. Uh-huh. Santi, mucho gusto. Lupito, el primo de Lupita. Lo que pasa es que mi abuelita se llamaba María Guadalupe de la Concepción. Entonces a todos los nietos nos pusieron otro nombre y Lupita y Lupito. Pero nos llama Lupita y Lupito. Y Lupito a todos y Lupita a todas. Entonces... Es bien difícil en los intercambios. Sí. Oye, Lupita, no quisieras como yo. ¿Traernos una nieve? Está carísimo ahí, ¿no? Pero no, yo te invito. Lo único que sí me dejan es aquí. ¿De qué quieren su nieve? De beso de ángel. Pero si no hay... ¡Sí tenemos, señorita! Madre, este... Entonces estaba diciendo que... ¿Dos? Que sí me gusta es un buen... Y que ya era mi mamá de ti. Se les acabó la de beso de ángel, ya solo queda uno. Ay, de pistache, qué asco. Te tocó el de beso de ángel. Ay, ¿lo quieres tú? Tengo sí. De Oreo. Tiene de Oreo también. Ay, voy a cambiármelo, ¿no? Por fitas. Pero sí querían de beso de ángel. No, es... ¡Ya ve, chingao! ¡Ya dime, chingao! ¡Que si quieres ser mi novia! ¡Sí quiero! ¡Qué abstinencia! Y ahí la Lupita tan feliz echando novio. Necesito hacer algo con las manos. El lago, las nieves, la pulquería. Sí, mire, le puedo leer la suerte, pásele. Ay, ya es bien tarde, ya casi dan las 5 y todavía no me cae nada. Sí. ¿Quiere que le eche las cartas? Sí, doña. Ya hasta se te olvidó mi nombre, reina. No, pues sí que no. A ver. Doña Betty. Sí, Mariana, doña Betty. Ándale, parte las cartas. Hija de maíz.
Es que dejé de fumar, doña Betty. No, pues ya te agarraste otro vicio, a ver. Ya la partí. Yo creo que yo sí le debería decir a tu mamá que andas como en malos pasos, hija, porque... ¿Qué significa el corazón, doña Betty? Saco otro acá. No, bueno. 12 de espadas y el... No, mi hija, estás bien salada. A ver, agarra otro. Basta. No, reina, tú sí no vas a salir ni rifada, mi amor. Ay, doña Betty, yo quiero ganar este concurso porque la Lupita se metió solo por eso. Por bajarme el novio. ¿Era tu novio? Era mi novio. Hasta que la Lupita llegó con su pet shop. Y sus perritos. Tirra, sí. No, mija, pues... A ver, saco otra carta. La muerte. No, no. Ay, mira, ¿qué te parece si te espero a las 12 de la noche y te hago una limpia? Y así te puedo ayudar. ¿Aquí pero, a las 12? Si aquí a las 12 te traes un pato del lago porque el negro. A limpiarte. Y 3,000 pesos, mi amor. Y con eso te juro ganas. Uy, Mariana. ¿Qué onda? Tú eres Mariana, ¿no? Sí. Güey, siéntate. No. Güey, no mames. El Santi anda con Lupita. Ya sé. ¿Qué? ¡Ya sé! Güey, ¿pero qué puedo? Tú dijiste que te ibas a ligar al Santi para yo quedarme con Lupita. Güey. O sea, que iba a ir hoy. O sea, pero se me bajó súper tarde la cruda. Ya no pude. Y me la ganó ese pendejo. ¿Qué? Güey, di algo. Güey, ¿qué pedo? ¿Estás peda? Tú y yo, güey. ¿Qué? Tú y yo. Y le damos celos a Lupita. Güey. Súper sí. Pero, güey, me apestas. Güey, aparte mi jefe es el que organiza la flor mandella del ejido. ¿No? O sea, yo gano. Es el alcalde. ¿Tú vas a participar? Sí, para ganarle a Lupita. Ah, güey, súper sí. No, sí, si quieres ganar, sí. Ok, le damos celos. Súper, va. Órale, vamos con un escales, güey. Me está súper abriendo la garganta. Va. Enfrente, chiquita. No vendemos mezcales, qué porquería, chingada madre. Me dijeron que tú eres el experto en ligue de esta zona. Estoy interesado en alguien que conozco de hace mucho tiempo. Yo te con... Eres primo de Lupita. No, pero somos de tercer grado. No, ese no cuenta ya. Entonces, pero sí, Lupito. No, yo me llamo Santiago. Pero a ver, platícame más del caso. ¿En qué te puedo ayudar? Pues es alguien que ha sido siempre bien especial para mí. Y tiene su cabello largo. Ay, el cabello es importante. A ver, cuéntame a qué huele. No le has olido el cabello. No, todo el tiempo. Pero es que huele muy bien. Huele como a frutas, como a cóctel de frutas. Con limón, con queso, de hecho. Con cebolla. El de los gazpachos. ¿Te andas cogiendo el de los gazpachos? No. Él es mi amigo desde que somos niños. Y luego ya le hablaste de... Es varón. ¡Santiago, qué haces aquí! ¡Fue la premiación y ganó la estúpida! Ay, lo que es que tenía... No, es que no, es que nada. Teníamos que estar ahí para mí. Lupis, tú sabes que yo soy asesor profesional de la gente que necesita ayuda en los temas amorosos. Pero no me puedes tratar así delante de mi gente. La flor más bella de elegido y me dejaste sola. Dieron la premiación, a mí nadie me premió de nada. Amigo, amiga, ¿crees que te tengo que dar con un beso? No, amigo, dame dos segundos, ¿sí? Por favor, a ver, Lupi, es que... Tranquilízate, por favor, mira, siéntate. No dejes que los estándares de belleza actuales te definan. ¿Qué?
tipo. Tres veces el doble que las otras competidoras. ¿Estás muy gorda? No es cierto, mi amor, estás súper desvelta. Pero... ¿Y por qué no estuviste ahí forrándome? Es que tenía una cita de trabajo y antes les expliqué que soy asesor profesional. ¡Ganó Mariana y quiere un nuevo novio! ¡Qué guapísimo! ¡Ya no sé si quiero estar contigo! Díselo, amiga. ¡Respétame! Yo te respeto, hasta le platiqué a mis papás de ti. Hasta el día que no teníamos condones no lo hicimos. No digas que no te respeto. Es que estaba... Tengo que trabajar para comprarte tu casita, para que vivan todos nuestros perritos. Bueno, y el Beto... Ahí venden perritos. Ay, yo los tengo. Sí. ¿Quieres uno? No, soy más de gatos. Aquí no hay gatos. No sé si te han contado que en este pueblo no tenemos. Pero sí, no corrimos un zombie. Corrimos un zombie la semana pasada. A ver, ¿no me vas a atender? Porque puedo regresar después, pero antes de las 8. No, si te voy a atender, necesitamos nuestra casita. Atiéndelo. ¿Cómo se llama? Sí, dile lo que sientes y háblale de sus... Ya hice eso, la primera parte se lo dije hoy en la mañana a las 8. ¿Y cómo reaccionó? Es que no sé si las 8 fue una buena hora. Buenas tardes, señorito. Ay, es hombre, perdón. Buenas tardes, señorita. Ay, es que está un poco así. ¿Quiere una paz para su linda novia? Sí. Tengo amarilla y tengo blanca. Y blanco representa la bondad de la vida. ¿Las amarillas? No, las amarillas son para las mujeres. Uy, dame las amarillas. Se murió alguien, ay, lo siento tanto, mi hijito, qué pena. Sí, le encargo, es que estamos en una sesión. Ay, yo no los quiero interrumpir, pero no se apure nomás. Vida, Dios lo bendiga, pobre. Siento que está súper desorganizado tu negocio, iba a ir con la señora de las cartas. No, pero es que yo no tiene nada. A ver, yo tomé 3 cursos. En la Ciudad de México, sobre cómo hacer coaching sentimental. Entonces tú hazme caso. Mira, lo que tienes que hacer, si me dices que hiciste el paso número 1, que es decirle lo que sientes. En vibras muy positivas. Cuando dices vibras, son como... O sea, ¿se tocaron o no? Intenté darle la mano y le di un masaje, pero se quitó. Híjole, eso definitivamente es... Muy probablemente es que casi no le gustas. Pero, mira, eso se puede arreglar. Lo que necesitas hacer es darte, pues, un makeover. Entonces, ese es el segundo paso. Lo que tenemos que hacer es cambiarte tu look. Entonces, vamos a ir ahorita... ¡Las 12 y sereno! Mira, ya se me está haciendo tarde. Vamos a ir a buscar unos nuevos tenis porque está comprobadísimo que entre los homosexuales el calzado es sumamente importante. Yo corrí un zombie la semana pasada. Vamos a ir a comprarte un calzado nuevo y luego vamos a hablar de las frases que le vas a estar diciendo. Ven, pero tú primero. Uy, siéntate. Güey, no te vas a ir para atrás porque no tienes respaldo, güey. Güey, espérate, ¿para qué quieres el pato negro? Güey, ganaste, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que ganaste, güey? Qué loco, yo pensé que era otro día lo de la flor más bella y era hoy. Güey, te maté al pato. Neta, pero no le digas que fui yo porque siento que todos me vieron y se van a venir conmigo. Yo me gusta mucho el agua. No entiendo para qué lo quieres. No digas que lo maté yo. Cualquier cosa, yo voy a estar en los pulques, ¿va? No te vayas a ir por atrás, güey. Ahí quédate. Así. Ay, mija, no te digo carambas, corazón del señor, pero sí. Espérate. Oye, hey, tú. Oye, Betty. No, pues si el pato ya... Pues, ¿cómo te limpio con él si estás más dormida que despierta? ¿Traes mis 3,000 pesos? Porque de que ganaste, ay, ganaste. Sí, señorita, me quiero los platos. Ay, qué santísima, qué santo cielo.
porque pues los 3000 eran no nada más para que te ganaras el concurso de la flor más bella del ejido, sino también pues para el Santi. O sea, ya va la mitad, hija. Traigo el dinero, doña Betty. Lo trae mi novio. ¿Cómo que tu novio? O sea, si ya tienes novio, ¿para qué quieres al Santi? No, criatura, a ver, ya mejor te voy a regalar el trabajito. Déjame, acuéstate, cariño. Voy a buscar a tu novio, sí, ya está muy... ¡Doña Betty! ¿Qué, cariño? No se vaya, doña Betty, yo la quiero mucho. Ay, mija. Doña Betty, yo la quiero mucho. Mejor te voy a acompañar a tu casa. Yo la quiero mucho, doña Betty. Ay, mija, pero no te dejes quedar con todo el peso porque ya mis huesos no aguantan tanto. Vente. Doña Betty, yo la quiero muchísimo. No, nada más háblame de lado, no te vayas a guacar, ya. Y bueno, al final lo más importante es que... pues que participé y que... la belleza puede ser... diferente. Y aunque no gane... Es que yo ya te dije que para mí tú siempre has sido una ganadora. Pero Santi, yo quería traer mi corona y modelarte la corona. Soy de la corona. Híjole. ¿Y si te compro una? Son las 4 de la mañana. ¿Se la robamos a la Mariana? ¡Auxilio, mamá! ¡Pinches burgues! ¿Sabes qué, amigo? Estoy muy pedo. ¿Qué va a decir? Ya son las mañana, muy temprano. Se me fue la hora. Llevo aquí desde las 8 de la noche esperando al amor. Son las 6. Ven, acompáñame. ¿Tienes por qué? Sí.